Hey, muy buenas a todos, por fin he vuelto. Qué ganas tenía ya de volver. Siento mucho las 3 semanas que he estado de parón, que he desaparecido del mapa, pero es que entre el trabajo, luego que me he ido a Tarragona unos días y todo, es que no he podido hacer nada. Y dije, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y hoy era el día y quería hacerlo ya. Muy buenas a todos, espera que voy a modificar esto, que no sé por qué se me ve así de pequeñito. Ahora, lo que. Hola, hola Horus, hola Jenny. Espera, que voy a cambiar un momento lo del chat, una cosa. Que no sé por qué me sale así. Ha vuelto sin Switch, qué cabrón. Yo hoy me voy al pueblo y luego el domingo me iré por la tarde. Gracias, Horus, Jenny, Delin, a todos los que estén entrando. Espera que voy a arreglar lo del chat, ¿vale? Que no sé qué narices pasa. Voy a modificarlo. Lo modifico en un momentito. Ahora os leo, ¿eh? Es lo que tiene ya demasiado tiempo sin hacer directo. Es lo que tiene. Que ya no me acuerdo ni de esto. Vale, esto sí que me acuerdo. Esto nada. Nada. Vale, esto sí. Esto no. Vale, así ya está bien. Vale, seleccionar todo. Copiar. ¿Ya? ¿Ya te la han quitado, Alberto? Hostia, han volado, ¿eh? Joder. Un segundo, ahora estoy por vosotros, ¿vale? Que es que tengo que modificar esto. Hostia. Pues ya está. Entonces te va a llegar ya mismo. Señal. Pues entonces te llega ya mismo. Un segundito, ¿eh? Seletai. V, aceptar. Ahora, vale, pero no tan grande. A ver. Voy a coger otra medida de chat, un segundo. Madre mía, lo que tiene no hacer directos desde hace tiempo, en serio, ¿eh? Vale, sí. Aquí de coña y de lo otro. Vale. Vale, así de coña. Vale. Te queda poco para los 100. Sí, Horus, ya queda muy poco. Espero llegar antes de que me vaya a vacaciones. Por cierto, voy a hacer hoy el directo, ¿vale? Luego intentaré hacer otro directo la semana que viene. Y en agosto haré un par otro parón, ¿vale? Todo el mes porque estaré fuera. Volveré en septiembre a primeros, eso sí. Tengo vida propia. No puedo hacer vídeos en YouTube en agosto. Voy a estar fuera y necesito desconectar un poco del trabajo y de todo. Mario y Sonic son dos personajes, Nintendo Sega y Northandrey son diferentes géneros, exacto. Cuando llega a los 100, ha dicho que hace una barbacoa en Barcelona. Sí, si la pagas tú, sí. bueno, que vamos a darle caña al juego ya. Que, vale, me falta probar una cosa y ya estará. Esto. Vale. A ver, test. Vale, era esto solo.
Vamos a poner el juego. Por cierto, al Calavera también. Muy buenas y muchas gracias por la ayuda del Dokkan Battle. Que lo estoy jugando en el móvil y llevo un vicio encima. Que madre mía. Vale, en emuladores era. Yo la semana que viene, el último día que estaré en YouTube, me voy de vacaciones y vuelvo en septiembre. Pues como yo, también me voy, hago vacaciones y hasta septiembre, nanay. Juego retro. SNES Rooms. ¿En serio? A ver un momento. Super Mario World. Vale, luego. Hostia, ahora me acabo de dar cuenta de una cosa. Joder, el puñetero chat de los huevos. Con perdón. A ver. Hay algo que me dejó en el chat. Vaya tela. En fin. Sé que era algo de esto. Hostia, es que no me acuerdo de las medidas, tío. Para el chat. 400 por 600. Vale, a esto ya me gusta más. Cojo un poquito aquí. Ay, de coña. Lo voy a compartir para que mi gente sepa tu canal de YouTube. Muchas gracias, Jenny. Yo también, el Dokkan es un vicio. Madre mía, si es un vicio. Oh, Cristina. Uf. Es que estoy en el tren. Juego. Estoy en el curro. Juego. A ver un segundo que se me ha desconfigurado. Ahora. A ver, capturar juego. Ahora. Pues vamos a empezar con el Super Mario World. ¿Se me escucha bien a mí la voz, el sonido y todo el rollo? Alberto, cuidado, que sabes que te puedo cancelar la consola, ¿eh? Matarás a Yoshi en el juego porque en el juego muchas veces tienes que sacrificar. Sí, ya lo sé. Yo igual juegas en todas partes, sí, hasta en el lavabo. No te ca. Se escucha bien el sonido de la voz, vale. No, porque luego me doy cuenta que dice gente, es que se escucha flojo, es que se escucha fuerte. Y madre mía. A ver un segundo. Por cierto, Alberto, me ha hablado el puerta. Ya sabes de qué va el tema y que le interesa. Se escucha, mi hermano lo tiene en la Super Nintendo y yo en la Raspberry. Yo aquí en el emulador de PC, en Android, en la Wii. Vamos a empezar. A ver un momento, que quiero probar una cosa. Vale. A ver, voy a minimizar esto. Bien.
Bueno, vamos a empezar. Pero ahora he cambiado el Dokkan por el One Piece. ¿Qué juego de One Piece? ¿Pero One Piece de móvil? ¿O el One Piece de que te has pasado? Que One Piece es mucho... One Piece es por... Tú ya sabes que yo soy más de Dragon Ball, Cristina. A ver, que no hago ascos a One Piece, pero... Me cago en el puto Yoshi. Ahora. Voy leyendo lo que puedo, ¿eh? Que si no, pasa esto. Que el Yoshi se me va de vacaciones. Como digo yo, de paseo. Estos les tenía un asco, sobre todo unos que saltaban. Venga, ahí. Por cierto, a todos los nuevos, bienvenidos. Acordaros de suscribiros al canal, darle like, que así apoyáis a los canales pequeños como el mío. Buenas, maldito Snacky. Vaya nombre de usuario. El PS4, tengo el Burning Bros y el Pirate Warrior 3. Yo tengo el Pirate Warrior 3 en PC solo. Porque ahora estoy con el tema de la Switch, que en septiembre me la quiero coger sí o sí. O sea que prefiero no comprarme juegos y tener para la Switch mejor. Si no me equivoco, había un sitio donde te podía... Aquí. Y esto era así. Jolín. Si me da mejor... Bueno, con los bloques lo puedo hacer también. Una vida. Uy. Vale, me falta el último. Venga, ya está. Maldito, qué gran juego y qué recuerdos. Fue mi primer juego con la Super Nintendo, porque me acuerdo que en mi comunión un familiar, ¿vale?, me regaló la Super Nintendo y me lo regaló con el pack del Super Mario World. ¡No! ¡No te vayas! ¡No! Mierda. Calavera, que Mario es el Super Mario World, el 1, el SNES. Es mejor las consolas antiguas que las actuales. Toda la razón del mundo. La única que se salva para mí es la Switch. Bueno, en general las de Nintendo. Porque siguen partiendo de la base de los retro. Quieras que no. O sea, no han cambiado. Un poquito sí, pero... siguen trabajando igual. Buah, esta pantalla era una mierda. Mierda. Quería subirme para coger las monedas. Maldito, aquellas navidades que había que decidirse entre la Mega Drive con el 6 en 1 o la SNES con el Pack Super Mario World. Sí, yo a ver, siempre he sido de Nintendo, o sea, de pequeño yo en mi casa siempre he tenido Nintendo. Aunque luego a la larga, cuando pude, cogí la Mega Drive. Más adelante. Alberto, nombre y apellido, Dani Manco, vaya. Ya tenemos aquí a un hater. No empieces, ¿eh? No empieces, mamón. Joder. A ver. A mi hermano le compraron el Super Nintendo en la comunión en el pack de Super Mario World Street Fighter 2. Hostia, yo ahora no me acuerdo si fue el pack con el Super Mario World y el Street Fighter... ¿O fue solo el de Super Mario World? Creo que me regalaron el de los dos. El de Street Fighter y el Super Mario World. Aquellas navidades que había... Ah, vale, eso ya lo he leído. Yo tengo la Switch, hecho falta...
Echo en falta más catálogo, pero irán saliendo. Se viene One Piece bastante pepino. Sí, he leído la noticia que se viene un One Piece súper guapo para la Switch. Y el Dragon Ball Z Fighters ese va a caer seguro como salga para la Switch. Que igualmente me lo pillaré en PC, pero me quiero esperar a ver si dan la noticia a Nintendo, que seguramente lo traerán. Aparte, dijeron que si el público lo pedía mucho, lo traerían. Pues anoche llegué del curro a las 12 y nada más llegar me puse, cené y me puse a hacer el layout del juego. Digo, lo tengo que dejar hecho, que mañana quiero hacer el directo sí o sí. ¡Ay! Pensaba que le daba la concha. Retro, estoy esperando para comprarme la Switch. ¿Qué juego me recomienda? Yo, Jennifer, ahora es que... ¿Cuántos juegos te puedes permitir? Si es uno, te recomiendo el Super Mario Kart 8. Si es más de uno, te puedes recomendar más de uno. El Zelda es muy safe. El Zelda está muy guapo, pero así para picarte con los colegas y echar unas buenas horas de juego, recomiendo como primero el Mario Kart. Luego ya ves cogiendo los que quieras, ¿sabes? Pero principalmente el primero el Mario Kart. Maldito, compré la Switch solo por jugar al Zelda. Ya, a ver, yo el Zelda también me gusta, ¿vale? Pero yo me la quiero comprar primero con el Mario Kart para picarme online, jugar online. No sé, me da más vidilla. Primero el Mario Kart y luego ya los que vengan, el Zelda y todo eso. El Zelda, el Mario Kart 8, el Street Fighter, entre otros, Alberto. Es que a mí me gusta el Mario Kart 8, me gusta el Zelda, me gusta el ARMS, me gusta el Pokémon DX, me gusta el Ultra Street Fighter 2, este... Horus, el juego preferido del Shigeru Miyamoto, el creador de Mario y Zelda. Su juego preferido de Mario es el Super Mario World. Es que es un juegazo este. Tengo el Mario Kart y Yamsetsuna, que es un RPG de corte clásico, pero es bastante corto y está en inglés. Ah, vale. Ese no lo conocía, ¿ves? Mario Kart 8 está muy entretenido. Pues cógete ese primero. Jenny, cógete primero el Mario Kart 8 Deluxe. Y si te puedes pillar más de uno, yo me cogería el pack del Mario Kart 8 con el Zelda. Y luego ya cada mes pues te vas cogiendo uno, depende de tu economía. Yo de primeras me pillaré el Mario Kart 8 si puedo el Zelda. Y luego otro mes pues me cogeré el Street Fighter 2. ¡No te caigas! Ah, vale, que no me acordaba que estaba esto ya. RPG de Square Enix está para PC y PS4 también. Le echaré un ojo a ver qué tal. Es que, sinceramente, de juegos actuales veo muy poco ahora. Soy más de juegos retros y así, como mucho la Switch. Y me tengo que poner un poquito al día con la Switch. Esos can seguro, el Zelda y el Mario Kart. Yo es que a este paso me compraré todo el catálogo de Nintendo, porque... Es que sacan cada juegazo que flipas. A ver... Si el tema es ese... El I Am Setsuna... Recuerda juegos de, en plan Chrono Trigger, salvado. A ver. Salvando las diferencias. Dani, le he dicho al Alberto que luego le pasarás el link de la Switch. Vale, merci, tío. Luego se lo paso. Para que se la pille.
Horus y del juego Super Mario Stars, que había dos versiones, uno sin Super Mario World y el otro que incluye. Sí, lo tengo aquí, el que incluye el Super Mario World y el Stars, que también lo voy a traer. Esos Marios. Traeré el de la clásica y el del All Stars. ¿O cómo puedo pasárselo? Yo se lo pasaré luego yo, Alberto, no te preocupes. Haré media hora más, me haré el mundo este entero. Y luego cortaré el directo porque me tengo que ir a comer y a trabajar, ¿vale? ¿Cuántos amigos hay nuevo? No tengo ni idea, Jenny. Sé que de amigos trajeron de Pokémon unos cuantos. Que lo dije en el direct. Y no sé si del Metroid o algo, creo que también escuché. Porque es que yo no. Yo los amigos no los colecciono ni me los compro. Es una cosa que no me. Que no me atrae. De amigos sale ahora el Zelda, los cuatro héroes. Sí, eso sí es verdad. Gracias por recordarlo, maldito. En un pack. Y es que de amigos no soy muy fan, ¿sabes? Yo soy, me compro el juego, la consola y a viciarme. Esto me ponía nervioso y me pone nervioso. Ay, mierda, no le da la barra. Para los puntos. Ahora. Ahora. Oh, de agua, no. Odio las de agua. Ah, vale, pensaba que era dentro del agua. Aquí salía la bola esa de pinchos, creo, ¿no? Debajo del agua. Sí, efectivamente. Los pads de amigos, ¿cuántos cuestan? No tengo ni idea. Y ahora no puedo mirarlo. Porque como es una cosa que digo yo que no me atraen mucho los amigos, pues tampoco me para a mirarlo. Depende, Jennifer. Echa un ojo en Game o en Amazon. Yo sinceramente recomiendo que lo pilléis en Amazon antes que en Game, ¿eh? Tema juegos, consolas, amigos, todo. Y no manda la vida. Ahora. Sí, más uno a eso, a lo que he dicho. ¿No? Maldito. Yo ahora, todo lo que son consolas, juegos, todo, Amazon. Jenny, lo voy a mirar y después decidiré si me los compro o no. Vale, ya dirás algo, Jenny. Sí, mejor Amazon, sí. Vamos a por el primer hijo de Bobser. Ah, esta me molaba un montón, que te girabas. Que había una puertecita que te giraba y venían las tortugas, ¿ves? La canción también ponía nervioso un poco. Y no sé para qué, pero bueno. Ah, vale, para esto. Es mejor consola Raspberry Pi 3 que la PS4 y la Xbox One. Para los amantes de retro como nosotros, sí, Horus. Y como consola actual, yo me quedo con Nintendo Switch, es que ni me lo pienso. Y he tenido PS4 y Xbox. Y lo digo, para tema de, como dices, hacer potencia, gráficos y jugar shooters y todo eso, para eso ya tengo el PC, que es mejor que Xbox y Play 4. Para mí.
Pero Amazon es por tarjeta, lo que no tenemos que comprarlo en otro sitio. Ya, Cristina, pero bueno, a ver, hoy en día casi todo el mundo tiene tarjeta. Si no, pues a tirar de los papis. O alguien conocido, y ya está. ¡No! ¡Que me pisa! Si no, tirar de alguien que tenga tarjeta y que tenga cuenta en Amazon y te la pueda pedir. Es así. Yo también me quedo con la Nintendo híbrida. Pues sí. Es que para gráficos, juegazos y shooters, ya para eso prefiero un PC, que es lo que hice yo en su momento. Y no me arrepiento, del cambio. ¡Uy! ¡Hostia! Por tonto, por esperarme. Como me maten, me da algo. Madre mía. Vaya cagada, tío. Hala. Nintendo Switchería la bomba si fuera compatible con los juegos de DS y 3DS que ya tuviera. A ver, maldito, acaba de salir la consola, ¿sabes? Dale tiempo, que no me extrañaría que seguramente puedas comprar los juegos digitales en la tienda de Nintendo en un futuro, tanto de 3DS como con DS. Y luego, si la flasheas en un futuro, seguro que le podrás poner emuladores de 3DS y de todo lo que tú quieras. Eso seguro. Albert Manco, juegas sin brazos, mamón. Qué cabrón. Jenny Retro, mola mucho jugar en las videoconsolas de SNPSX con cada videojuego de cualquier género y de cualquier marca, ya te digo. Es que en un PC puedes hacer de todo, tío. Puedes jugar a juegos antiguos, puedes jugar a juegos de PC, todo. Y ahora os sigo leyendo. No, tío. Es que el mando no me esté. Y 14 es mejor. Bueno, tengo 300.000 vidas, ¿no? 14 vidas. Tengo 14 intentos. De Link yo me quedo con PS4, claro, pero a ver, porque cada uno es fan de la marca que es. Yo, por ejemplo, soy fan de Nintendo. Lo reconozco. Pero a mí yo Play 4 la probé y no me llamó la atención tanto como Play 2. Y podría decir incluso que Play 3. Pero bueno, que para gustos colores. A ver, ya, el mando. A ver, ¿sabes que la Game Boy Advance puede modificar para tener dentro una Raspberry Pi 0 y tener todos los juegos de la Game Boy Advance? ¡Hostia! ¡Qué bueno! No lo sabía, ¿no? Listo, jajaja. Ja. No lo voy a traer para aquí porque si no, no lo voy a matar. Venga, que ya estás en las últimas. Menos mal. Yo también la he probado PS4 y no me gustó. Yo por los juegos de Link. Bueno, a ver. Yo sinceramente solo me gusta la Play. Solo me gusta Play 4 por un juego exclusivo, Uncharted. Punto pelota. Por el Uncharted, nada más. El mando ha vuelto a funcionar. ¡Sí! Ahora ya me va. Es que antes ha dejado de ir, ¿sabes? Había un momento que me fallaba ahí y digo, hostia, qué raro, va un poco mal, ¿no? Jenny, no soy fan de ninguna compañía, de ninguna marca. Yo de Nintendo lo reconozco, ¿vale? Voy a hacer un poquito más del mundo 2. Vale, los puntos rojos eran que estaban las llaves o algo así, creo. Albert, jajaja. Albertito, jajaja. Vale, aquí era donde te daban la capa. Que la voy a coger. Si no me mata.
¿Va en serio esto? Vale, menos mal. Y las VR no es realidad virtual. La realidad virtual vale más cara. La VR, además, la VR es un Kinect de... Sí, eso tiene razón, Horus. Maldito Snacky, se viene el Mario con pluma. Sí, Mario tiene pluma. Sí. No, cabrón. No. Que se me va el Yoshi. Que se me va. Que se me va el Yoshi. Hostia puta. Mario tiene pluma. Adiós, gente. Adiós, Jenny. Gracias por pasarte y dejar tu like. De Link, Gorus, ahí no te doy la razón. Porque tú eres muy fan de Sony, de Link. A ver. Las cosas como son. Gorus y las VR sabe peor que la PS3. A ver, Delin, las VR, te guste o no te guste, ha habido muchos casos y lo ha dicho mucha gente que dan unos mareos que flipas. Y los gráficos son de una Play 1, tío, la de las VR, por favor. Joder. Pues al final verás. A tomar por culo. Si no me matan es porque... Vale. ¿Has probado ver con el Resident Evil 7? Este mapa tiene la llave para los fantasmas y hay otro secreto para abrir otra pantalla. Sí, a primero a ver si me la paso. Que creo que en esta pantalla lo dejaré aquí. Entra en esa tubería. En la gris. Ha vuelto a fallar el mando. Sí, Alberto, sí. Ha vuelto a fallar. El que define las VR es porque nunca ha probado la red virtual. No comparemos unas VR con las Oculus Rift, por favor, ¿eh? Ahí ya sí que como las Oculus Rift ninguna. Y no soy el único que lo ha dicho, ¿eh? Que pluma y moneda si saca vidas. Hay que hacer un crowdfunding para un mando. Ja, 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 me meo. Buenas, buenas, Dani. Gracias por pasarte. Ahí está, las Oculus Power. Yo también pienso igual que tú, Retro. Es que es la verdad, donde estén unas Oculus Rift que se quite la chusta de las VR. Mierda. Mierda. Bueno. Ahí está, las VR son caca. Pues sí. A ver, puedes tirar las vidas para arriba y luego las pillas todas de golpe. Sí, pero como no me ha tocado ninguna vida. Hostia, mira, vuelvo a recuperar el Yoshi. Qué bueno, las VR son para jugar a Minecraft. De coña. Vale. Bueno, lo dejo aquí para subir. Thank you.
Las VR las han sacado para timar a la gente, igual que la PS4. Lo han hecho para timar a la gente y burlarse de la gente que tiene una PS4. Ese mando da muchos problemas. A ver, lo digo irónicamente, en broma, ¿vale? Daniel, pues sí, ahora está la razón, sí. Joder. Ahora. A ver, en el Mario para la Wii U tiene todos los packs de las texturas de Mario, ¿no? Sí. Sí que lo tiene porque lo he tenido. La Wii U con el Mario. La PS4 Pro es una burla a la gente de la PS4. El PC ya te digo que no, Cristina. Estás muy equivocada ahí. La toma por saco. El link habla sin saber del PC. Calavera, Jessy no quiere más problemas. Él quiere irse a dormir. Ha visto ya bastante hoy, sí. Bueno, gente, voy a dejar aquí el directo que tengo que comer e irme a currar, ¿vale? Y nada, si os ha gustado, suscribiros a mi canal, darle a la campanita al lado, darle like. Muchas gracias por el apoyo. Y nos vamos a ver en la próxima, que será, si Dios quiere, ¿vale? Intentaré que sea la semana que viene, un día de estos, ¿vale? A ver, espera que voy a leer los mensajes un poquito. PC sí puede a 4K real, la PS4 no es 4K real, igual que la Xbox One. Ese, ahí te doy la razón, Horus. Ja, ja, ja. Gamer Studio. ¡Ey, muy buenas, gamer! En este nivel acuérdate de que las tuberías superiores llevan al Green Switch Palace. Es que hace siglos que no juego este juego. Pero sí, te dan la opción de la llave y te llevan a otro sitio, sí, es verdad. La volveré a repetir la próxima vez. Pasar el link al Alberto, porfa. Está desesperado, ¿no? Ahora hablo yo con él y se lo paso a Alberto. Cuando el PC se iba jugando desde hace más de 25 años. Toda la razón. Empecé jugando a un Doom yo, o sea. Cuando estaban las consolas retro, el PC ya estaba años luz. Antes de que saliera la NES, la Game Boy y todas estas. Bueno, lo dicho, chicos, si te ha gustado, dale like, suscribiros, dale a la campanita. Nos vemos en el siguiente directo. Lo siento por estas 3 semanas de parón. Ya os he dicho que ha sido porque he estado viajando a Tarragona. He tenido más horas de curro y todo, y no he tenido tiempo de hacer nada. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Chao, chao. The others, but it's all getting old. I mean, how many?